Este lunes, con motivo del juramento, la bandera se llevó el ensayo oficial de independencia de la Plaza de Armas, en conjunto a la familia de los soldados que vinieron desde el norte del país para acompañar a su hijo en esta actividad tan significativa tanto para el ejército como para los mismos jóvenes que se encuentran realizando su servicio militar en la región. Algunas palabras de los familiares de los jóvenes que jurarán por la bandera fueron: cuéntame un poco su experiencia de haber venido a la zona. ¿Dónde es usted, Santiago? Sí, vivo hace 16 años en Santiago, soy de Argentina. Mi hijo es chileno y ha sido una hermosa experiencia porque nunca pensé conocer un lugar así. La gente muy amable, todo muy bonito y tiene una ciudad hermosa, con muchas cosas bonitas para conocer. Estoy sacando fotos. ¿Qué? ¿Tu nombre? Ismael. ¿Te gustó venir a Punta Arenas, no? Sí. ¿Qué te gustó de la región? Conocer aquí, ir al mall, besar la bada del indio. ¿Y que venía a ver al dolmán? Y ver el esto que está aquí. No, lo encontré súper lindo, me fascinó aquí y la gente súper amorosa. No hay nada que decir. ¿Usted? Buenos días, yo me llamo Luisa Muñoz y vengo a ver a mi hijo que está, ¿cómo se llama? Un regimiento. Ya está trabajando él, está de planta. Venimos de Santiago en Padre Hurtado. Bueno, la experiencia ha sido muy buena. El avión está suave. Muy bueno. Y lo que hemos recorrido es muy bonito. Sí. Y todo, o sea, la casa, todo muy muy cómodo. Así que lo que lo han dicho es de que los cementerios hay que ir a recorrerlos, todas las partes bonitas. Así que anoche le fuimos a besar el dedo. El clima, también. A su vez, por parte del ejército, el coronel Eduardo Baeza nos cuenta que esta es una actividad que año a año se realiza con los jóvenes que vienen a realizar su servicio militar en la región y que este martes es un día especial para ellos, ya que juran a la bandera y se comprometen con el país en caso de cualquier circunstancia en que el país los necesite. A su vez, el coronel además señaló: Se han estado realizando preparaciones ya en estos últimos días. Hoy día es la revista preparatoria, que está prevista, se inicia a las 11 de la mañana. Actividad que se va a realizar de la misma forma como está previsto hacerlo el día de mañana a partir de las 11 y media de la mañana. Para finalizar, el coronel señaló que este martes a partir de las 11 de la mañana en Independencia de la Plaza de Armas se llevará a cabo el juramento a la bandera, donde se invita a participar a todos los magallánicos.